después de habernos felicitado la semana pasada por la readmisión de los deportistas con discapacidad intelectual y dedicar nuestro programa a su Campeonato de España de Natación en Sevilla, hoy continuamos en la piscina con motivo del Campeonato de España de Invierno por Autonomías que se disputó en el Parque Deportivo Ebro de Zaragoza. Allí compitieron lealmente 189 deportistas ciegos o deficientes visuales, discapacitados físicos y paralíticos cerebrales, representando a 16 federaciones territoriales: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, Murcia, Madrid, Navarra y País Vasco. Creo que es el tipo de campeonato mejor que estamos realizando, que es bueno para el deporte, que es bueno para los deportistas y, en fin, para todo para toda la discapacidad y todo el deporte adaptado. 2010 es un año intermedio entre dos Juegos Paralímpicos y las grandes estrellas ya están empezando a asumir el duro plan de entrenamiento que les espera para preparar Londres 2012. De momento, la natación tiene importantes citas. No solo este campeonato de invierno, sino también el de verano, en julio, en Oviedo, el importante Abierto de Berlín en mayo y sobre todo los campeonatos del mundo que se disputarán del 15 al 22 de agosto en la localidad holandesa de Eindhoven. Tal vez por eso, a Zaragoza acudieron casi todos los grandes de la natación española, entre ellos Ricardo Ten, David Lebec, Saray Gascón, Xavi Torres, Richard Oribe o Enrique Floriano. Hombre, los próximos campeonatos así a corto plazo está el Open de Berlín y el Campeonato de España de Verano. Nos coge en junio y bueno, tenemos bastante tiempo para prepararlo y ya es el test final con vistas al Campeonato del Mundo de Holanda de agosto. Junto a ellos fue en cierto modo una sorpresa la presencia de la principal estrella masculina de la natación paralímpica española. Después de su gloriosa actuación en los Juegos de Pekín, donde conquistó 4 medallas de oro, el gran Enamed Enamed llevaba un año y medio deshojando la margarita de una posible retirada, pero ha decidido volver a probarse en la piscina precisamente en este campeonato de Zaragoza. Aún así, y a pesar de nadar a medio gas, Enamed logró superar en las dos pruebas que ganó, 50 y 100 libre, la marca mínima para poder participar en los mundiales de Eindhoven. No podía ser de otro modo tratándose de un deportista tan joven y tan brillante que tiene ante sí el reto de unos nuevos juegos. Y la verdad que pues tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de volver a competir. Es algo que te das cuenta de que disfrutas mucho y que lo echas de menos cuando estás haciendo la vida civil, entre comillas. Y bueno, la verdad que con muchas ganas de hacer el Mundial de este año y de cara a preparar las Paralimpiadas de Londres. Entre los nadadores con discapacidad visual rebasaron también la mínima exigida Amaya Alonso y Enrique Floriano, que se impuso en 100 espalda y 400 libre. Pero asimismo destacaron las grandes figuras de siempre, por ejemplo, Begoña Curero, ganadora de 50 libre y 50 y 100 braza, Albert Yelis, vencedor en 50, 100 y 200 mariposa, o Carla Casals, dominadora de 200 braza, 100 espalda y 100 mariposa. Bueno, yo creo que en general la gente está notando mucho el cambio de llevar los bañadores de poliuretano que se llevaban hasta ahora a no llevarlos, y eso se está notando un poco en la competición. Entonces la gente está entrenando fuerte, pero todavía no se notan los resultados. En cuanto a los deportistas con parálisis cerebral, volvieron a sobresalir la canaria Dácil Cabrera, ganadora de 4 títulos, y los guipuzcoanos Richard Oribe, vencedor de 50, 100 y 200 libre, y Sara Carracelas, que se impuso en esas mismas pruebas y además en 50 espalda. Ambos, junto al barcelonés Jordi Gordillo, lograron también superar la mínima B para los campeonatos del mundo. Bueno, como he comentado, los resultados son los esperados porque estamos al principio de temporada. Y bueno, está saliendo bien para lo que es. Campeonatos internacionales y el más importante este año es el campeonato del mundo en Eindhoven. Entre los nadadores con discapacidad física, lo mejor fue el récord de España de 100 espalda a cargo de Saray Gascón. A sus 17 años, la barcelonesa es la reina de la distancia, porque se llevó también los títulos de 100 mariposa, 100 braza y 100 libre. Del mismo modo, rebasaron las marcas mínimas B para el Mundial José Mari Alcaraz en 100 mariposa y Julia Castelló en 100 espalda. Y es justo valorar muy positivamente la gran eclosión del cordobés Miguel Ángel Martínez Tajuelo, vencedor de 50 y 100 libre y 50 espalda, y la estupenda actuación de Ricardo Ten, dominador de 3 pruebas de la modalidad de braza. Bueno, en principio se ha juntado un poco con el final de la temporada pasada, porque estuvimos en el Mundial de Río de Janeiro en piscina corta, y estamos ahora en un proceso de acumulación de metros y hacer volumen, por lo que las marcas no han sido del todo buenas, pero bueno, estamos satisfechos con lo que hemos obtenido, los resultados. No es raro que se batieran demasiadas marcas en Zaragoza. Los mejores permanecen aún un tanto relajados a la espera del Mundial de Eindhoven y de las grandes competiciones del verano, pero
más trascendencia tiene el hecho de que también en las pruebas paralímpicas se han prohibido los bañadores milagro, aquellos trajes de baño rígidos y duros que permitían una gran flotabilidad y que atravesaban el agua. En Zaragoza todos usaron el bañador tradicional y se notó mucho, y más se va a notar en las grandes competiciones futuras. El plan nado de momento está funcionando bastante bien porque tenemos bastante apoyo, sobre todo para estar en los centros de alto rendimiento. Y aparte el apoyo que tienen los medallistas para poder preparar bien las Paralimpiadas de Londres. Por lo demás, el Campeonato de Zaragoza confirmó que la base del equipo nacional, que tan brillantes resultados lograra en Pekín, sigue siendo más o menos la misma, con algunas jóvenes incorporaciones. Algunos de los más grandes, que estaban valorando la posibilidad de dejar la alta competición por la gran exigencia que supone, han decidido regresar, estimulados por la cercanía de la nueva cita paralímpica de Londres. Este campeonato, después del Campeonato del Mundo de Río y después del Campeonato de Europa de Reykjavik, pues era muy, muy pronto todavía para esperar unos buenos resultados. Entonces era una toma de contacto con la alta competición otra vez después de las vacaciones de Navidad y después de empezar a entrenar. Entonces los objetivos para la mayoría de nuestros nadadores a nivel internacional no eran conseguir grandes marcas, simplemente era venir e intentar hacer marca mínima para el Campeonato del Mundo de Eindhoven. La semana que viene nos vamos a ocupar de la principal cita paralímpica de este año 2010, los Juegos de Invierno, que se están disputando en Vancouver y donde los españoles aún tienen tiempo para ampliar su colección de medallas. Por el momento, les dejamos disfrutando de la primera gran prueba de natación del año, los Campeonatos de España de Zaragoza.